En primer lugar, felicitar al Ayuntamiento por la organización de estas jornadas y agradecerle que haya contado con la Dirección General de Salud Mental y Adicciones para un poco participar en ellas, ¿no? En esta pequeña charla un poco voy a tratar de transmitirles lo que desde la Red de Atención a las Adicciones de Canarias se está trabajando, ¿de acuerdo? Es una red, como decía la compañera, muy extensa, está en todas las islas, cuenta con una gran cantidad de profesionales que realizan su labor desde la profesionalidad, desde la seriedad, y aquí en Granadilla en particular contamos con una UAD, que es la de Granadilla, como conocen, y con una URAD también. Ahora un poquito más adelante les explicaré un poco las diferencias entre una y otra. Vale. Primero les quería un poco explicar dónde estamos situados como dirección general, porque ha habido cambios importantes hace poquito tiempo en las últimas elecciones, en las de este año. Dentro del Servicio Canario de Salud, como ven, hay distintas direcciones generales, ¿no? Y desde las últimas elecciones, como les comento, está la Dirección General de Salud Mental y Adicciones. Hasta hace poquito, esta dirección general no era una dirección general, la de adicciones, sino que estaba dentro de la Dirección General de Salud Pública. Actualmente está junto con Salud Mental. Esto es un gran reto, porque son dos redes muy grandes, sobre todo la de salud mental cuenta con multitud de recursos, como esta tarde la compañera Natalia les transmitirá, y la red de adicciones, ¿no? Son dos redes que han discurrido a lo largo de la historia de manera paralela. Por decisiones más bien de carácter político hace muchos años, ¿no? Cuando el problema de las adicciones se convierte en un problema de carácter social, con la heroína principalmente, se afronta más el problema desde lo social, ¿no? Y se deja un poco de lado la parte más sanitaria, ¿no? Con el tiempo esto ha ido evolucionando, como también comentaba la compañera, las adicciones han cambiado muchísimo. Hoy en día el problema de la heroína no es el problema que supuso en los 70, en los 80 en absoluto, y hay nuevas adicciones, ¿no?, que tienen que ver con pantallas, tienen que ver con sustancias de acceso muy fácil y muy cómodo, como son las benzodiazepinas, el alcohol, etcétera, ¿no? Y la red ha ido evolucionando también con estos cambios que se han dado en la sociedad, lógicamente. Actualmente la perspectiva, desde mi punto de vista, y afortunadamente va cambiando, y ya casi no podemos hablar de un problema de salud mental o un problema de adicciones, ¿no? Porque a nivel estadístico van muy, muy, muy correlacionados, ¿no? El 70% de las personas que tienen adicciones presentan un problema de salud mental y en torno al 50-60% de las personas con problemas de salud mental también presentan un consumo de sustancias o otro tipo de adicciones. Bien, dentro de las funciones que tiene la dirección en la que yo trabajo, la que vengo a representar aquí, principalmente está el elaborar el plan canario, ¿no? Actualmente estamos en el cuarto, que lo pueden ver en la página del Servicio Canario de la Salud, les invito a que la exploren porque tienen documentación y programas interesantes que pueden explorar ahí. Elaboramos estudios, llevamos a cabo encuestas, que participamos a nivel nacional en varias encuestas que luego les trataré de explicar muy brevemente. Supervisamos todos los centros, los subvencionamos en torno a unos 13-14 millones de euros de presupuestos, lo que destina el Servicio Canario de Salud para la red de atención a las adicciones aquí en Canarias, que luego, como les explicaré, es muy heterogénea. Llevamos colaboraciones, conciertos con distintas entidades, subvenciones, supervisamos también los centros penitenciarios en el que los problemas de salud mental y de adicciones son muy importantes también. Como les decía, es una red que comienza en torno a los finales de los 70, 80, empieza a conformarse. Y es, en un primer lugar, de lo que se trata es de dar respuesta al consumo de opiáceos, principalmente heroína, ¿no? Como saben, el tratamiento más habitual para este tipo de problemática tiene que ver con la metadona,
que es una sustancia que sustituye al consumo de heroína y permite una normalización en la vida. Actualmente hay nuevos tratamientos que se están implementando. Uno de ellos es el Buvidal, que es como un Depot, que tú te lo inyectas y estás durante 20-21 días sin tener que ir a ningún recurso. Es como los nuevos antipsicóticos que han salido, ¿no? Que te permite una mayor normalización y una mayor integración sociolaboral. Este es el comienzo de la red y actualmente hay nuevos retos, ¿no?, a los que se está enfrentando, como tiene que ver con las apuestas, el consumo de anfetaminas, el fenómeno del chensex, el cannabis, juego online, en fin, una serie de cuestiones que hace unos años no tenían la preeminencia que tienen hoy en día, ¿no? Desde la red de atención a las adicciones, lo que se desarrollan son tratamientos de carácter biopsicosocial. En la carpetita que han podido recoger se les ha puesto unos trípticos en el que vienen las UAD, ¿de acuerdo? Las UAD son las unidades de atención a las drogodependencias. En estas unidades hay un equipo multidisciplinar que necesariamente tiene que estar conformado por una psicóloga psicólogo, una trabajadora social o una médico. Esto es necesario y una de las tareas que hacemos desde la Dirección General es supervisar que el trabajo que se lleva a cabo en estas entidades, ayuntamientos o cabildos, se ciñe a esta normativa. Es importante que la atención que se da a las personas con problemas de adicciones sea una atención de calidad y basada en la evidencia, ¿no? Se desarrollan sobre todo terapias de mucho tipo, ¿no?, pero aquellas que tienen cierto aval, como pueden ser la terapia cognitivo-conductual, la terapia sistémica, centrada en soluciones, todo ese tipo de cuestiones. Y se llevan a cabo distintos programas. Programa libre de drogas, que es la persona que no está consumiendo y que se enfrenta a la solución del problema de las adicciones. El programa sustitutivo de opiáceos, como les comentaba antes, es básicamente la metadona. Se da una dosis diaria, quincenal, mensual a la persona para que prescinda del consumo de heroína. Es un programa con bastante eficacia, ¿no? Generalmente la gente con este tratamiento deja de consumir. A pesar de ello, también hay tráfico de metadona y es increíble porque tú puedes conseguir la metadona muy fácil en un centro de estos. Quiero decir que vas y te dan el tratamiento, pero la cultura, ¿no?, por así decirlo, del consumo implica que haya tráfico de metadona, ¿no? Hay programas específicos para colectivos vulnerables. Desde esta Dirección General, para nosotros son dos líneas fundamentales, que son los menores y sobre todo las mujeres, ¿no? Intentando enfocar siempre todos los programas que hacemos con una perspectiva de género y tratando, aunque no es nada sencillo, como saben, de facilitar el acceso de las mujeres a este tipo de recursos. Siempre tienen mucha más dificultad. Programas específicos de alcohol, adicciones a las nuevas tecnologías, de inserción sociolaboral y una multitud de programas. Como les decía, son equipos multiprofesionales en el que podemos encontrar desde farmacéuticos, técnicos de laboratorio y farmacia, que serían un poco los encargados de toda la elaboración y dispensación de la metadona. Hay educadoras, trabajadoras sociales, médicos, psicólogos, enfermeros, terapeutas ocupacionales. Y un poco se trata de abarcar un poco toda la problemática de la persona. Aunque les decía que la evolución es más hacia lo sanitario, es cierto que las personas que tienen problemas de adicciones, y también me atrevería a decir las personas con problemas de salud mental, sobre todo graves, como saben bien, presentan una multitud de problemática. No es un problema aislado, casi siempre va junto o a la par que problemas de carácter social, de carácter familiar, de carácter económico. Y entonces desde la red se trata de impactar sobre toda esta problemática, ¿no? No solo se trabaja el problema de las adicciones, sino que se facilita el acceso a cualquier tipo de recurso, inserción sociolaboral, servicios legales, ayudas a la familia. Bueno, como ven ahí, pues un poco se trata de hacer una intervención integral sobre la persona y la problemática que tiene.
básicamente, ¿no? Muy, muy resumido, el trabajo consistiría en un poco en estas cuatro fases, ¿no? Primero es la motivación, por supuesto, de la persona. Los tratamientos son de carácter voluntario, como no podría ser de otra manera. Luego se pasa a lo que es la desintoxicación de carácter más físico, ¿no? Que no suele ser prolongada, en torno a una o dos semanas. Una deshabituación, que tiene más que ver con el modo de vivir, con el modo de funcionar en la vida relacionado con la adicción que presentes, ¿no? Que esta suele ser más prolongada, como pueden suponer. Y, finalmente, la fase de rehabilitación y de reinserción e integración social, ¿no? Con la búsqueda de empleo, estudios, todo lo que eso implica. En un primer momento se hace una valoración, cuando la persona llega a la SUAZ, esas que tienen en el tríptico, se hace una valoración de todo tipo, sanitaria, psicológica, social, ocupacional, para ver un poco, sacar una foto, una instantánea de la situación de la persona, ¿no? Es una evaluación multidimensional en el que se valoran, como ven, todos esos aspectos y se realiza lo que se llama el PPI, que es un programa personalizado de intervención en el que un poco se planea cuáles son las necesidades y cuáles son los objetivos a conseguir con esa persona. Finalmente, una vez que eso se ha ejecutado, se lleva a cabo una evaluación del trabajo realizado, ¿no? El circuito asistencial generalmente es la persona llega a la UAZ. A la UAZ se puede llegar por cualquier camino, quiero decir, cualquier persona de las que están aquí, si en su trabajo detectan algún problema de adicciones, pueden buscar en ese tríptico la UAZ que les queda más cerquita. Lamentablemente, en esta zona de la isla de Tenerife, contamos con pocos recursos para la población que hay, ¿no? Como saben, en casi todos los recursos sanitarios está infradotada, ¿no? En la red de atención a las drogodependencias no también incumple las necesidades que hay en el sur de la isla. Afortunadamente Granadilla cuenta con una UAD, pero claro, con esta UAD de Granadilla abarcamos desde los túneles de Güímar, como quien dice, hasta toda la vuelta a la isla, Santiago del Teide, toda esta parte, ¿no? Además de que hay muchísima población, hay una población con muchísima afectación en problemas de adicciones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues los recursos son limitados, pero sí que pueden enviar a las personas a cualquier UAD que hay en la isla. Quiero decir, no tienen por qué estar empadronados aquí o allá. Hay gente, de hecho, que por cuestiones personales, porque no le vean, por lo que sea, pues va a otros lados, ¿no? Se puede enviar desde atención primaria, se puede enviar desde cualquier recurso social, la persona puede pasar por delante del recurso, entrar, pedir cita y se le va a dar, ¿no? Son, por supuesto, tratamientos gratuitos, universales, no implican ningún gasto para la persona, ¿no? Dependiendo del consumo, generalmente, si es un consumo grave de cocaína, de heroína, cannabis, alcohol, previa al ingreso, se ingresa a la persona, valga la redundancia, en las unidades de desintoxicación hospitalaria. Luego les explico, en Canarias tenemos dos, una en el Negrín y otra en el UC, aquí en Tenerife. Participan de este circuito también las URAZ, que aquí en Granadilla tienen una de las dos que hay en todo Tenerife, que es la de las Crucitas, están la UAZ y la URAZ, están poquito antes de llegar a Granadilla, ¿no?, a mano izquierda. Y luego están las USAD, que son los centros de día, que tenemos varios también a lo largo de toda Canarias. En este enlace, que es mapa de recursos guía de ocio saludable, pueden acceder a este mapa, que es interactivo, en el cual tienen todos los recursos que tenemos en Canarias, ¿no? Como les decía antes, es una red extensa. Y quiero decir, podemos sentirnos orgullosos porque es una red que está muy profesionalizada y muy extendida en toda nuestra geografía, ¿no? Solo hay algún déficit en el Hierro y la Gomera porque, claro, la población es muy chiquitita, como saben, y el generar recursos ahí es poco eficaz, ¿no?
Bien, las unidades de atención a las adicciones, a las drogodependencias, que es lo que tienen ahí en el tríptico que les hemos dado, como les explicaba, es una red universal, es de acceso directo y gratuito. Es mixta porque están implicadas un montón de entidades, desde el tercer sector, como por ejemplo ANTAD, que participa de estas jornadas y es la que gestiona la URAD que tenemos aquí, la UAD. Participan cabildos, por ejemplo, en Lanzarote y en Fuerteventura son los cabildos los que desarrollan el trabajo con adicciones y participan ayuntamientos también, no solo a través de la prevención y de la promoción, como puede ser el Ayuntamiento de Granadilla, sino con intervención en Las Palmas. Hay varios ayuntamientos como Agüimes, Arucas, Telde, varios ayuntamientos que son ellos los que hacen el trabajo. Es una red muy extensa, como les explicaba antes, y muy diversificada, ¿no? En cuanto a programas e intervenciones, hay programas específicos casi para cada una de las casuísticas que se presentan. Y como les decía, sobre todo de los últimos años a esta parte, con una importancia muy marcada que sean programas pensados y dirigidos también desde una perspectiva de género para el acceso a las mujeres. Han creado recursos específicos, por ejemplo, en Las Palmas, para mujeres con problemática de violencia de género y adicciones, que es la Casa Amadai. Aquí en Tenerife, recientemente, a través de una de las entidades de salud mental, que es AFES, se ha generado un recurso de patología dual también específico solo para mujeres, con seis camas, si no me equivoco, seis usuarias, ¿no? Todo esto se regula, como pueden entender, por distintos decretos, leyes, tal, que no me paro a explicar, pero la idea con poner esto aquí es, para mí es importante transmitirles hoy, que es una red muy consolidada, muy evaluada y supervisada de alguna manera desde el Servicio Canario de la Salud, ¿no? Tenemos luego la SURRAD, que son los centros de día al uso, allí va la persona, realiza distintos talleres, distintas actividades. La foto que aparece ahí es uno que gestiona San Miguel en La Laguna. No hay muchos centros de día, en general es un recurso que es un poco deficitario, no hay demasiados y sí que son importantes, ¿no? Pero siempre son los más costosos económicamente de gestionar. Finalmente tenemos las URAD, que son las comunidades terapéuticas conocidas habitualmente, en el cual se trata de trabajar la fase de deshabituación y sobre todo la de rehabilitación, ¿no? En régimen residencial, es decir, aquí la persona pasa todo el día y toda la noche, está ingresada, con un abordaje muy intensivo, global. Como les decía, aquí en Tenerife tenemos dos, una aquí en Granadilla y otra en Tacoronte, que la gestiona Proyecto Hombre. Tenemos en Las Palmas, tenemos en Lanzarote, que la gestiona el Cabildo, como les decía, y con esas comunidades se pueden trabajar pacientes, usuarios, usuarias de todas las islas, ¿no? Con el tiempo se han convertido también en centros un poco de patología dual, inevitablemente, como les decía antes, ¿no? Tú ves los cajetines de la medicación de las personas que están en estos centros y son todo pacientes de salud mental, ¿no? En la mayoría de las ocasiones, ¿no? Es un modelo que con el tiempo se está tendiendo a cambiar, este de la comunidad terapéutica grande. Por ejemplo, la de aquí de Granadilla tiene 25 plazas y la tendencia es a generar lo que se llama unidades convivenciales más reducidas, 6-7 personas y más integradas en el medio urbano, en el medio social, ¿no? Esto todavía es un poco de la tradición inicial del tratamiento con las adicciones, que se trataba un poco de hacer una ruptura temporal y espacial con el contexto del consumo, ¿no? Y trabajar cuestiones de carácter más físico, ejercicio, tal. Esto va cambiando con el tiempo, ¿no? Y como les digo, la tendencia ahora son unidades más reducidas, más pequeñitas. Las unidades ambulatorias de farmacia, pues son las que llevan a cabo todo el tema de metadona y tratamientos de desintoxicación y de deshabituación. Las unidades de desintoxicación hospitalaria, como les decía, tenemos dos, una en el UC, aquí en Tenerife, y otra en el Negrín, con 6 y 8 camas respectivamente. En los últimos años, dentro de la del UC, como pueden ver ahí, se han generado 2 camas para patología dual, ¿no?
Y una cosa que no he puesto aquí es que se ha generado una nueva unidad de patología dual ambulatoria en el UC también para personas afectas de consumo y trastorno psicótico principalmente. Tienen un montón de requisitos estos centros para poder trabajar, desde carácter estructural, carácter sanitario, de profesionales, los programas que llevan a cabo, como les decía, un poco nuestro trabajo desde la dirección general o uno de ellos es el supervisar que esto sea así, ¿no? Que se lleve de una manera profesionalizada y seria, por decirlo de alguna manera. Tienen también, creo que lo puse porque creo que les puede resultar interesante, estas dos encuestas que se llevan a cabo a nivel nacional. Canarias participa con una muestra además bastante amplia, se dedica un dinero, una parte del presupuesto es para esto, y en estas encuestas, que son la EDADES y la ESTUDES, la EDADES es desde los 15 a 64 y ESTUDES de 14 a 18. Ahí están los enlaces, pero bueno, si se meten en la página del Ministerio de Sanidad, del Plan Nacional, las van a poder encontrar sin problema. Y se evalúa el consumo de sustancias o de otras adicciones a nivel poblacional, ¿no? Con una encuesta muy extensa y muy, muy bien desarrolladas, ¿no? Aquí tienen datos, como les digo, de toda España y también de nuestra comunidad de Canarias. Luego nosotros, de la Red de Atención a las Adicciones y la Dirección General, tiene un recurso propio de carácter informático que se llama Cedro, que es similar a lo que maneja Atención Primaria o Especializada, que se llama Drago. Se llaman, son como saben, nombres de Canarias, por la empresa que lo lleva es la misma, ¿no? Aquí toda la red vuelca los datos de las personas con las que trabaja, de usuarios y usuarias, en este sistema que nos permite un poco evaluar el trabajo que se está haciendo, el número de personas que atendemos y cuánto tiempo tardamos en solucionar los problemas que nos presentan, un poco valorar nuestro trabajo. He traído los datos que tenemos, tenemos los del 23, pero bueno, como no ha terminado, pues les traje los del 22. Esto es, nosotros contamos las personas que están activas a principio de año y las que ingresan este año, ¿no? De modo que el año 22, a comienzos del año 22, teníamos en torno a unas 4.700 personas en la red, con el consumo principal de cocaína en el caso de los hombres y de alcohol en el caso de las mujeres. Hay un dato muy importante que falta aquí porque no se puede registrar muy bien, que es el consumo de benzodiazepinas, pero está ahí también en el top 3, ¿no? De las tres primeras. Después del consumo de cocaína está el de alcohol, cannabis y el de heroína. De las admisiones este año, en el año 22, ¿no? A lo largo del año 22, la principal en los hombres fue la cocaína y en las mujeres de nuevo fue el alcohol. Estas son tendencias que cambian poco. La verdad que los consumos desde hace ya varios años, aunque hay ciertas alertas a veces con ciertas sustancias, ¿no? Hace poco en la reunión que mantuvimos se hablaba un poco del fentanilo y por ahora en España no está siendo el problema que ha sido en Estados Unidos, ¿no? El funcionamiento del sistema sanitario español no tiene nada que ver con el sanitario americano y es complejo que acabe siendo un problema, ¿no? Se trabaja con personas con adicción a fentanilo en la red porque, como saben, son personas que han empezado su consumo por problemas de carácter oncológico y de traumatología principalmente, y se acaba haciendo lo que se llama un consumo aberrante de esta sustancia y acaba en la red, pero bueno, les puedo decir que ahora mismo hay en torno a 10, 12, 15 casos a lo sumo en todo Canarias, ¿no? Con realmente un problema de adicción, porque claro, desde las unidades del dolor, desde tal, se cuida que esto no ocurra, ¿no? Son la excepción, quiero decir, ¿no? Y como les decía, si ven esas encuestas que les hablaba antes de la EDADES y de las ESTUDES, verán cómo los consumos desde hace mucho tiempo van muy estabilizados. Ha habido pocas variaciones a lo largo de estos últimos años. Casi siempre es la cocaína la más importante y el cannabis también aquí en Canarias. Y bueno, pues nada, aquí les dejo mi dirección, mi teléfono, ¿vale? Para cualquier información que crean que les podemos resultar útiles desde la Dirección General, estamos para su servicio. Así que nada, muchísimas gracias.